La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La sexualidad femenina ya está aquí con ustedes y con... Bienvenidas y bienvenidos. Ah, te ha gustado como lo digo, cada semana te lo has aprendido ya como una cancioncilla. No, pero lo he cambiado. Melancolía y depresión. Elena Trujillo y Clemence Lonis, hoy de nuevo en la función, vamos a decir, ocupando funciones. Hemos recibido una carta, Elena. ¿Te acuerdas? Una carta de Sandra que dice, que nos pregunta si, que ya hemos hablado aquí un poco de la depresión, pero que le gustaría que profundizáramos en el tema de la melancolía. Profundizar. Uy, 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 uy. Que hablásemos de la melancolía. Sin profundidad, Elena. Sin profundidad. Todo, bueno, en superficie. Sin meter la cabeza debajo del agua. En primer lugar, gracias, Sandra, por escribirnos y por recordarnos una diferenciación que en muchas ocasiones uno cree que se trata de enfermedades diferentes o padecimientos diferentes y que nosotros vamos a tomar en el mismo sentido. Melancolía igual depresión. Si no lo he dicho anteriormente, lo diré. Estar triste no es estar deprimido. Uno cuando está deprimido no puede decir estoy deprimido porque no lo identifica, lo padece. Podemos darnos cuenta desde el exterior de un cambio en esa persona, de que las cosas que antes le generaban interés ya no le generan interés, no tiene proyectos de futuro, no tiene ganas, no se encuentra con energía, tiene una disminución del amor propio, tiene una serie de características que van a permitir, escuchando a esa persona hablar y viendo, bueno, cómo se presenta en la consulta, nos van a permitir identificarlo. Y en muchas ocasiones la depresión o la melancolía se van a manifestar no tanto como una actitud vital en esa persona, sino como a través de unas enfermedades o padecimientos que se van a desarrollar y que nosotros, como desde el psicoanálisis, leemos que ha sido un proceso melancólico o depresivo que a lo largo de los años ha desembocado en eso. Es decir, que ha habido un trabajo inconsciente, como una herida que ha desembocado en esa herida corporal que luego, bueno, se manifiesta con un peligro de vida para esa persona, como pueda ser el cáncer o puedan ser, por ejemplo, el infarto de miocardio, también se produce por un fuerte shock en la persona. Entonces es interesante cuando nosotros incidimos en la importancia de que atendamos a la salud psíquica, a la salud mental. Porque no es como antes se pensaba, que el melancólico era esa persona que no salía de casa, sino simplemente en la pequeña dejadez de la energía que antes uno tenía, como ahora uno no encuentra esa misma energía y no sabe dónde está. Eso también puede ser un signo que nos denota de que hay una pérdida en uno que no sabe a qué se debe. Bueno, pero ahí hablas en un, voy a decir, un buen caso, porque hay gente que siempre tuvieron, no es que tuvieron una pérdida de energía, es que nunca la tuvieron, ¿no? Que digo que vivimos en una sociedad bastante deprimida, es cierto. Lo vemos por todas las decisiones que van tomando ahí. Bueno, mejor no mirar el las noticias, pero lo que podemos ver es que, claro, tenemos casi todos ese apagón, ¿no? Ese apagón del cual hablaba el otro día, es decir, un deseo puesto en uno mismo en lugar de estar puesto en el exterior, lo que genera más energía todavía. Y esa energía puesta en uno, pues no produce nada, sino más bien justamente, ¿no?, esa tendencia a incidir en que la salud no es como el resultado de una analítica cuando uno va al médico y sale todo perfecto, niveles normales, ¿no? La salud, vale, es un estado de bienestar social, personal, corporal, pero sobre todo también es la capacidad que tenemos de sustituir, es decir, de adaptarnos a lo cambiante, de dejarnos llevar y entregarnos a lo que la realidad nos va exponiendo y cómo nosotros nos vamos manejando ahí. Es decir, que nuestro aparato psíquico tiene que estar también
en relación con la realidad, que la neurosis suele apartarse de la realidad y refugiarse en un fragmento de la fantasía para buscar satisfacción de algo que no ha podido encontrar en la realidad. Y en la melancolía pasa un poco así. De alguna manera, frente a algo que ya uno no encuentra en la realidad, que puede ser un amor, que puede ser un ideal, una expectativa que uno tenía, ahora en estos tiempos también de, como tú dices, sombríos o crisis económicas, donde muchos proyectos se fueron o se han ido al garete, muchas parejas también se rompen, situaciones en las que la persona no puede hacer un cambio, no puede volver a plantearse su deseo con otra cosa nueva, con otra nueva relación, con otro nuevo proyecto, y cae como en una dejadez, ya no tiene sentido. Y es porque tenían unos ideales que no se correspondían con la realidad, ni siquiera es porque su amor fuera maravilloso. Lo mejor es sustituir, por Elena. Supuesto. Poder dejar el movimiento, la energía en movimiento, para poder atrapar otro objeto, para poder atrapar otro interés, otra motivación en la vida. Ahí hay un aforismo de Menasa que dice que algo para que algo nuevo nazca, algo debe dejar de vivir, que tiene que ver con nuestra propia mortalidad, evidentemente. Para que vengan otras nuevas generaciones, uno tiene que ser generoso. Bueno, pero esa es la idea final, porque la idea del principio también lo podemos pensar, que solamente en lo cotidiano parece ser que hay algo de mi vida que tiene que morir para que algo nuevo aparezca. Entonces está un poco de terror, no quiero que nada se vaya. Pero es que solamente cuando algo aparece, no tengo que matar a nada. Si cuando algo aparece, bueno, veré que de repente me miraré y digo, oh, mira, esto sea, parece ser que ya no hace parte de mi vida. Claro, los años vividos no se han perdido, están en ti. Claro. Las relaciones de amor que has tenido no se han perdido, están en ti. Pero se han transformado. La vida es transformación. No, si quiero apropiar al otro, es como el niño que aplasta el pollito. No se puede apropiar, se tienen que vivir y dejar vivir, y eso es un grado de salud que debemos plantear también aquí. Por eso les recordamos siempre que es conveniente vivir acompañado, que es conveniente comenzar su psicoanálisis, que no es necesario esperar una situación grave para acudir a un profesional, que usted ahora puede tener la oportunidad de pedir una cita con un psicoanalista y comenzar a conversar, comenzar a producir ese campo de sus deseos inconscientes que son desconocidos para usted. Empezar a producir otro tipo de energía nueva en su vida y que le va a permitir vivir mejor los años futuros. Claro, hacerse un poco humano, tener un poco de oxígeno, de ozono, de lo que... otros aires para respirar, que la vida es nuestra y nos la tenemos que apropiar. Pero claro, después cuando pienso en el ser humano, porque el ser humano vive acompañado ya, pero claro, ¿es realmente está acompañado de personas o está acompañado así encadenado? Bueno, pienso que hay gente que sí que tiene ganas de moverse, de tener, ¿no?, de hacer algo para tener aire. Pero estamos todos muy encadenados a nuestras... Bueno, yo te voy a liberar, porque... no te preocupes. Cuando te vayas de vacaciones, ¿qué? Pongo a una suplente aquí sexy. Bueno, aunque... Ya fantasea las vacaciones, ya fantasea reemplazarme. Pero también... Vamos a ver lo que le reservamos para el próximo día. Claro, me está avisando de eso. Bueno... ¿Qué tiempo nos queda, Elena? Nos queda todavía tiempo. Estamos en el minuto 8, casi 9. Y yo... Nos parece que hemos dicho muchas cosas. Es que claro, lo de la depresión, la verdad, a mí me gusta hablar más de la fiesta, del cha-cha-cha, de la diversión. Claro, porque y la pereza, por ejemplo. ¿Se puede pensar que la pereza es un efecto de la depresión? Bueno, la depresión quita las energías al sujeto. Perdón. Las energías nos la depresión nos quita las energías. ¿Por qué? Porque ahora nuestro aparato psíquico las utiliza para trabajar en otro campo. Por eso se desarrollan esas enfermedades graves que antes les sugerí. Es un tema que yo los recomiendo que acudan a profesional. Pero la pereza
es que hay un trabajo psíquico, hay un trabajo en la fantasía. No tanto tiene que ver con la depresión, sino tiene que ver con la neurastenia, es decir, una masturbación excesiva, una actividad psíquica apartada de la realidad que agota tus energías. Entonces es como si no pudieras ocuparte en la realidad de ningún trabajo, de ninguna relación, porque ese acto de hacer, en lugar de cansar, te da más energías. Y cuando uno está muy ocupado en su propia fantasía, está muy ensimismado, es perezoso. Es perezoso porque no tiene ninguna energía disponible para la realidad. Por eso decimos, como solo hay una vida, el problema es que uno no se da cuenta de estas cosas. Se da cuenta cuando ya es demasiado tarde o cuando escucha un espacio como este. Pero la vida la podemos vivir como varias vidas. Pero supone un trabajo, supone una disposición. Nadie va a venir a dar... No es una transmisión de conocimiento. No es que yo ahora les dé una clase interesante que ustedes van a ir a su casa y la van a poder llevar a cabo. Y no es que yo le esté engañando. Es que usted tiene que ser el trabajador que produzca en su vida los cambios necesarios para sostener esas nuevas ideas. Y claro, recuerda que te había dicho que tenías que explicarnos qué eran ideas. Bueno, pero eso hace muchos días atrás. Solo un día. No, porque me estaba acordando que eso de aprender y enseñar también. Es decir, que enseñar es como un verbo que no existe de alguna manera, porque para poder aprender hay que utilizar el verbo aprender. ¿Enseñar qué es? ¿Enseñar el otro día, qué es? Menasa decía, Salmerón es un buen maestro porque no quiere enseñar nada. Y es muy... me parece que es muy... ¿Enseña haciendo? Haciéndolo, claro. Bueno, no, bueno, pero no quiere, pero que decir, no quiere enseñar que, nada, no tiene su intención en que tú aprendas haciéndolo, eso. No que, el que quiere aprender, toma esa enseñanza que en el otro es acto. Él lo ha aprendido y transmite eso en su deseo. Entonces el que quiere aprender toma ese deseo, esa energía. Entonces el profesor no es que quiera tener intencionalidad de enseñar nada a nadie. Lo único que tiene que mostrar es que él es el que mejor lo ha aprendido y lo pone en acto ahí, y el otro puede identificarse a ese deseo, puede tomarlo, puede ir tomando a partir de la repetición, que luego es algo necesario, claro, para aprender, claro. Pues su propia incorporación, porque claro, aunque uno lo copie del otro, va a ser diferente en cada uno y cada vez además. Pero me pareció interesante que lo llevemos también al ámbito del aprendizaje, que para las relaciones y para la salud es fundamental. Ninguna idea pasada sirve para pensar el futuro. El futuro tiene que ser pensado con nuevas palabras, con nuevas ideas, con nuevas relaciones. Es que si no, no hay futuro. Aunque lo vivas, no lo estás viviendo, lo estás repitiendo. Bueno, estamos diciendo cosas así un poco fuertes, me parece hoy, Elena. ¿Tú lo has querido? Un poco fuerte. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces invitamos a nuestros oyentes que nos sigan enviando consultas, sugerencias, poemas y algún chiste también. ¿A dónde? La sexualidad femenina radio @gmail.com. La sexualidad femenina radio @gmail.com. Nosotros nos encontramos el próximo día aquí en La Sexualidad Femenina. En la misma hora. Adiós. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Es